Bienvenidos a la Calúdica, un programa especial, programa de Kit Starter, de preview o cómo funcionará este juego que ya está actualmente en funcionamiento. Es el día 6 del 11 de 2018. Es un juego que hemos hablado en la Calúdica de él. Ya visteis en la presentación el título, cómo se llama: Se llama City of the Big Shoulders, algo así como la ciudad de los grandes hombros. Está centrada en Chicago y el autor se llama Raymond Chandler III. Hablé con él eh, vía BGG, después vía correo y él conocía nuestro canal de algunas previos, se le interesó sobre todo mucho la del UBoot que me mandó Garrido y eh, después de, de hablar y de, de cuándo iba a salir el Kid Star, que yo, nosotros estábamos muy interesados, mi grupo y varios grupos están interesados en este juego, pues eh, dijo, ¿y por qué no haces un vídeo de mi juego? Me mandó el proto y dijo, está loco. Si sí, vale un montón mandarlo y hay aduanas. Dijo: No te preocupes, no sé qué, no sé cuánto. Y dije: Lo pagamos, te lo pago yo o pagamos a medio. No, me lo mandó, gastó esto: 52, euros, 52 dólares con 30 céntimos. Y me llegó hace unas semanitas, dedicancia a mí. Y me ha mandado un proto súper decente del sitio of the Big Shoulders. ¿De qué va el juego? Pues estamos hablando del gran incendio de Chicago de 1831. Y la gente de Chicago se puso a reconstrucción de esa gran ciudad. 50 años eh, Chicago, pues. Eh, digamos, experimentó un gran boom económico y se convirtió o tuvo una gran edad de oro. Hubo una exposición de Columbian, pues hubo la Feria Mundial 1931 y grandes marcas han salido de ese boom. Además, son conocidas como Oscar Mayer, Quater Oats, Swift Coke, las bicicletas de Schwinn, las Cartier -Yard, Muchas de ellas salieron de, después de este, eh, de este gran incendio, de ese, prosperar, de ese prospero de forma de prosperar de la gente de Chicago. Pues aquí le haremos el, el papel de un inversor y empezaremos nuevas compañías en las que comerciaremos acciones, contrataremos empleados, equiparemos fábricas, procederemos bienes y venderás para entregarlos al medio este. es decir un juego económico medio duro que promete ser un pelotazo y que hay muchos seguidores españoles detrás de. Pues veremos en la calúdica cómo funciona y sacaremos las inversiones. Y antes de empezar a hablar de los juegos en sí, de cómo funcionan las distintas fases, cuántas décadas tiene y cómo son las mecánicas, vamos a hablar de los eh, distintos componentes que atrae el juego. Porque uniendo lo que es el concepto del juego con las, los componentes, vamos a tener una idea más eh, general, y más globalizada de cómo funciona el juego en sí. Lo primero que vamos a hablar son las losetas de demanda. Estas losetas de demanda se van a poner al lado izquierdo del tablero que según vayamos resolviéndolas vamos a obtener más o menos beneficios y vienen con unos puntitos con unos pentágonos esos se van colocando en esta zona como dijimos hay alguna tiene una X que no permite hacer ninguna venta en ese lugar pero sí, solo va a estar en la primera, eh, primera década y una vez que nosotros en la fase de operaciones la fase cuarto de una década cuando consigamos vender eh, bienes podemos ir colocando en las distintas losetas de demanda y eso es uno de los objetivos para conseguir eh, pasta en el juego estas losetas de demanda vienen con unos puntitos en la parte inferior que va a determinar la preparación, cómo se colocan y viene eh, indicado para dos, tres o cuatro jugadores. Esto sería para tres, esto sería para eh, cuatro jugadores. Y losetas de demanda pasamos a los bienes de capital o activos de capital que vienen siendo lo mismo. En la fase de acciones iremos colocando nuestros socios en nombre de una determinada compañía en las distintas losetas de, de edificios y algunas dan lo que sería eh, esos activos de, eh, de capital o bienes de capital. Y con un descuento, cogerías una de las que están disponibles abajo, llevando el beneficio en la parte inferior derecha. Eso, eh, todas las compañías tienen derecho a comprar una, ese efecto inmediato se hace solo una vez, se ejecuta, pero la diferencia es que algunas compañías pueden tenerla guardada, por ejemplo aquí, con efecto prolongado, y otras simplemente no tienen sitio donde guardarlas. Los distintos efectos de, o distintas bienes de capital los veremos a lo largo de la partida y esos espacios de acciones son edificios anteriormente en la fase 2 en la fase de construcción cada jugador va a tener tres edificios en su mano de los cuales uno se lo va a quedar para décadas posteriores otro lo va a descartar cara abajo y el siguiente lo va a colocar en la zona correspondiente de su color en la década que estamos vemos que hay cinco décadas pues lo colocaremos si soy juego jugador americano lo coloco cara abajo una vez que todos los jugadores tengan colocado su edificio le daremos la vuelta y ya tendremos un espacio de acción disponible para esa misma década, donde podemos colocar nuestros socios en nombre de una compañía para realizar la acción si queremos. Aparte, nos fijaremos que en estas losetas tienen a la hora de colocarlo unos trabajadores, que esos trabajadores los añadiremos a la zona de trabajadores según los que vayan apareciendo en la determinada década. Estas fichas ya explicaremos cómo funcionan, tienen también unos puntos por detrás para saber en qué década van a aparecer. Tenemos fichas de punto 1, de punto 2, dos, dos puntos y de tres puntos. Y aparte también, vienen terminadas para tres o cuatro jugadores. Bien, tendremos los setas de objetivos eh, públicos. Son estas 10 los setas de las que barajaremos y sacaremos 5 a la del tablero eh, cara arriba. Son objetivos de final de partida, objetivos públicos, en la que al final el, el jugador que las consiga ganará 200 dólares. Si hay varios jugadores que la consigan, cada uno de ellos ganará 200 dólares. Todo juego 18xx tendremos compañías. Una empezaremos, después tendremos más, y cada compañía tendrá sus acciones. Estas acciones podemos venderlas al, al banco, podemos comprar del banco, podemos comprar compañías otras. A otros jugadores podemos hacer dividirnos un poco de todo, que ya veremos cómo funciona el juego. Vamos a quedarnos con la idea de que cada compañía, esto que tenemos aquí, el estatuto de compañía, tiene 10 acciones y cada acción vale un 10%, que viene aquí identificado. Pero vamos a, a dividirlos en este juego, lo va a dividir en certificados. Hay tres tipos de certificados: tendremos el certificado de director. Al principio de la partida, vamos a empezar con una compañía de la cual vamos a comprar un 30%, que tenemos que pagar, y nos van a dar un certificado director. Un certificado que vale eh, tres acciones, un 30% vamos a tener. Después tendremos las acciones eh, comunes que valen un 10% que iremos comprando nuestras o otras compañías que iremos añadiendo a nuestra compañía. Pues es, una, cada, es un certificado que vale una acción. Y pues tendremos las acciones preferentes, que sería un certificado que vale dos acciones y sería un 20% de la compañía. No se puede tener al mismo tiempo el certificado de director y el certificado de preferentes de una misma compañía. Te puedes tener distintas compañías, pero no de una misma compañía. Y no puedes tener más de un 60% de una compañía. Si yo tengo estos, estos eh, cuatro certificados, no puedo tener más de ellos. Como veis, es un 60% o seis acciones. Aparte, tampoco es lícito comprar una acción común, comprar otra acción común y después cambiarlas por una acción preferente, porque estos serían dos certificados y esto sería solo un certificado y aparte hay limitación por eh, número de jugadores. Si es una partida a dos jugadores, solo un máximo, tenemos un límite de 10 certificados, si es una partida a tres jugadores tenemos un límite de 12 y si es una partida a cuatro jugadores tenemos un límite de 14. Aparte, el juego tiene dos eh, versiones. Una versión normal en la que eh, la el certificado de director es el que vas a empezar al principio de la partida es el que va a tener siempre no se podrá vender y este que tenemos aquí y otra en la que el certificado de director se puede vender en dos eh, en dos circunstancias que otro juego tenga más o 30% o más acciones que tú entonces lo puedes vender entonces habrá un cambio de, de, de tributo es decir lo que se llama una transferencia de dirección o que uno varios jugadores tengan más acciones que tú, entonces puedes venderlas. El de compañía tiene unas 10 eh, acciones, siete certificados y dos fichas de compañía. Estas fichas de compañía se van a colocar uno en el registro de bolsa y otro en el registro de atractivo. Al principio de la partida no es obligatorio pagar tres acciones para comprar eh, lo que sería el certificado de director y lo tendremos que pagar un coste por determinado por nosotros, que va a ser uno de los de la zona sombreada. Pagando ese coste recibiremos ese certificado. Y a partir de ahí operaremos. Eh, los valores eh, que indica este certificado esta ficha de, de compañía en el registro de bolsa va a indicar que cada vez que mandamos una acción vamos a venderla por ese valor y cada vez que compramos una acción vamos a comprar o que nos compre una acción eh, vamos a comprarla por ese valor. Estos valores de bolsa pueden ir aumentando y disminuyendo a lo largo de la partida, sobre todo en la fase de operaciones. Si conseguimos conseguir bienes... Eh, producir bienes, ahora de venderlos podemos o bien repartir dividendos con lo que aumentará el valor de la bolsa o eh, eh, retenerlos y entonces bajará el valor de la bolsa. Incluso si hacemos una operación de rescate de fondos, pues también bajará el valor de la bolsa. Y también empezaremos la partida con un valor de atractivo. Cada compañía tendrá su valor de atractivo que lo marcaremos en la zona de atractivo. Y a medida que vamos a transplantear el juego, se van a ir avanzando los atractivos. Cuando coincida con el, la ficha u otra ficha de otra compañía, lo ponemos por encima. Esto tiene su importancia porque en la fase de operaciones tendremos que operar desde el que tenga más atractivo, empezará por el que tenga más atractivo al que tenga menos atractivo. Si están dos fichas en la misma posición, el que está arriba es el que tiene o empezará antes, es decir, tiene más atractivo dentro del mismo lugar. Pues como dijimos, esto se va a eh, ir avanzando y. A medida que vamos avanzando, podemos recibir algún tipo de bonificador. Si no podemos recibirlo o no queremos recibirlo, tenemos la compensación de recibir 25 dólares. Este que tenemos aquí es un bonificador que nos dice que vamos a recibir un trabajador. Ese trabajador lo podemos colocar en una de nuestras fábricas, bien aquí o aquí, en un espacio libre de nuestras fábricas, y ya tendremos un trabajador de forma gratuita. Aquí lo que tenemos, si llegamos a este espacio, es lo que sería un vendedor. Cogeríamos un vendedor. Y lo colocaríamos en el espacio más eh, arriba de los disponibles. En este caso solo tengo uno disponible, pero otras, eh, otras compañías tienen dos o tres espacios. ¿Qué conseguimos? Que, que cuando vendamos nuestros bienes, lo venderemos por 10 dólares más, más caros. Aquí lo que conseguimos es una automatización. Estos que tendrían que estar aquí tendríamos una automatización, sustituiremos. Uno de nuestros trabajadores, imaginemos este de aquí, por uno de nuestros trabajadores. Este trabajador lo podemos reubicar donde queramos dentro de nuestras fábricas, o una fábrica o la otra, y si no estuviera ocupado, pues lo devolveríamos a la reserva. De ahí tendremos lo que sería un bien extra. Eh, a la de producir bienes, en vez de solo producir esto, tendríamos que producir un bien más. Tenemos la opción de conseguir un socio, que es la forma. Ahí Tres formas de, tenemos cinco socios, de los cuales uno va a estar en el registro y otro es el que vamos a empezar con la partida. Y otra forma, eh, otra forma de conseguir un socio es llegando a esta parte, entonces conseguimos un socio para poder realizar la fase de acciones, es decir, otro, otra forma de conseguir eh, beneficios y acciones. Y la última, eh, o mejor dicho, la que nos queda es la de golpe de registro de bolsa, que sería esta, esta es la de bienes y esta de es bolsa de registro de bolsa, en la que de forma inmediata subiremos... Uno en el registro de bolsa y siempre compensa ahora de vender y comprar acciones cuanto más alta sea el valor de bolsa. Y ya lo último que nos queda por ver es lo que sería el estatuto de la compañía. La compañía en sí nos da distintas informaciones. Aquí en la parte de abajo tendremos el sitio para almacenar los bienes que no hemos vendido, los recursos en bruto que no hemos vendido, las acciones que todavía no hemos vendido, porque las que hemos vendido las vamos a tener en nuestra tesorería personal. Es decir, no podemos confundir. El dinero que tengamos en nuestras compañías como el dinero que tengamos nosotros y ni las compañías que faltan o las acciones que faltan de las compañías por vender, que las acciones que tengamos de distintas compañías. Y eh, aquí a la izquierda tendremos, aparte del nombre, tendremos eh, digamos los valores de, de venta. Aquí sería el valor de venta por cada bien que vendamos. Y si tenemos un, pues, un vendedor, pues aumentaremos ese valor. Cada compañía tiene valores diferentes. Por ejemplo, esto tiene 50, 60, 70, según vamos modificando. Aquí tendremos dos fábricas. Estos son los bienes que produce y los tipos de recursos que necesitamos para que produzca bienes y el número de trabajadores que tengamos. Pueden ser trabajadores o eh, automatizaciones. Y aquí a la derecha pondremos lo que serían esos eh, activos de capital, los bienes de capital que conseguiremos de, por distintas razones, sobre todo ahora de hacer la fase de, de acciones, y que si lo tenemos desactivado podemos colocarlo y hacer lo que digamos el la propiedad o tener la bonificador eh, de forma inmediata. Una vez que consigamos otro o le hacemos espacio, descartamos esta que tiene un efecto prolongado o eh, tendríamos que perderlo. Incluso hay algunas compañías como por ejemplo esta de la Elgin National que no tiene espacio para colocar. Tenemos mucha venta, mucha fabricación, pero no tenemos espacio para esos eh, bienes activos. Y por último, tendremos estos marcadores de jugador personal que tenemos nuestra tesorería. Bien explicado, todas las acciones y las reglas adicionales. Colocamos el tablero en el centro de la mesa y colocamos el marcador de ronda en la primera década, en 1875, y el marcador de fase en la primera fase, que es la fase de bolsa. Ordenamos las losetas de demanda en cuatro pilas de seis losetas cada uno, según el número que pone en la parte de atrás. Número 1, 2, 3 y 4. Y según un número de jugadores se van a utilizar más o menos los Si es una partida a dos jugadores, se van a jugar con todas las Z menos las que pongan tres y cuatro. Si es una partida a tres jugadores, se van a jugar con todas las Z menos las que ponen con cuatro. Si es una partida a 4 jugadores, se juegan con todas las rosetas. Pues cada pila se forma, se baraja de forma independiente. Y colocamos las que están eh, en la pila 4, ponemos encima las que están de la pila 3. Encima de la pila 3 colocamos la pila 2, y encima de la pila 2 colocamos la de pila 1. Y este mazo de losetas lo colocamos al lado del tablero. Y empezando por el espacio superior derecho del área de demanda, cogemos la loseta correspondiente y e iremos colocando cada loseta en un espacio, rellenando todos los espacios del área de demanda. Cogemos las losetas de, de activos de capital, de las cuales destacamos las que vienen con la SD iniciales. Estas buscamos la que ponga mercado brillante y la colocamos en el espacio 80 cara arriba. El resto se barajan de forma aleatoria y colocamos en los espacios restantes, desde 70 dólares hasta el de 40 dólares. El resto de las losetas de activos de capital se barajan y se colocan en la zona correspondiente. Barajamos las losetas de objetivo de forma oculta y cogemos 5. Nosotros las, las descartamos y las ponemos a la del tablero como objetivos públicos que se pueden completar al final de la partida. Ordenamos los edificios por tipo, también según los puntos que pongan en la parte trasera: 1, 2 y 3. Y tenemos que ponernos al lado del tablero. Teniendo en cuenta que en partidas de 4 jugadores se van a utilizar todas las rosetas. En partidas de 2 jugadores van a sacarse aquellas que pongan 3 y 4. Y en aquellas partidas de 3 eh, jugadores se sacarán las que pongan 4. De cada tipo en high market square el resto de recursos lo metemos dentro de la bolsa. La sacudimos bien y vamos a sacar tres recursos para cada recuadro restante, incluido el que tiene la X. Pues tres para aquí, tres para aquí, tres para aquí y tres para aquí. Cogemos cuatro trabajadores de la reserva y lo colocamos en los eh, cuatro espacios eh, sombreados del mercado laboral, la que corresponde con el precio de 40 dólares. Haremos una reserva de trabajadores, bienes, bienes adicionales, vendedores y managers, fichas de automatización y dinero. En el juego vamos a utilizar fichas de póker, pero el juego en sí va a traer billetes. Cada jugador va a recibir tres edificios de la era 1 y empezaremos con una cantidad de dinero de 175 dólares. Y con esto ya podemos empezar a jugar al City of the Big Shoulders. The Big Shoulders se juega 5 cinco décadas, que va desde 1875 a 1915. Y cada eh, década tendrá cinco fases diferenciadas. La primera la fase de bolsa, en la que podemos eh, comprar acciones y vender acciones según las compañías que tengamos. La segunda fase, la fase de construcción, cogeremos... De los tres edificios que tengamos disponibles en la década, uno lo mantendremos para la siguiente, otro lo pondremos en la zona correspondiente según la eco década y según el color que tengamos y otro lo descartaremos y le daremos la vuelta una vez que todos los jugadores lo tengamos. Y eso sería la fase de construcción. La fase 3 es la fase de acciones. Con nuestros socios que tengamos en nombre de nuestras compañías, compañía o compañías que tengamos, podemos ponernos en los distintos espacios de acción de los edificios que acabamos de poner, realizando la acción correspondiente. Eso se hace hasta que todos los jugadores hayan colocado tus, sus socios. La fase cuarta es la fase de operaciones, en la que las compañías operan, tendrán sus fábricas con sus recursos y con sus trabajadores, esos producirán bienes. Esos bienes se pueden vender. Y ahora, de vender, tenemos dos opciones: o vender dividendos por los socios, aumentando el valor de bolsa, o retenerlos para las siguientes décadas, en la cual bajaremos el nivel de bolsa. Y por último, tendremos una fase de limpieza que nos permitirá eh, prepararnos para la siguiente década. Así sucesivamente, como dijimos durante cinco décadas, y al final de la quinta década, final, una computación final. Se la pasta que tengamos. Más los objetivos que hemos cumplido, que habrá que sumar 200, más las acciones que tengamos de cada compañía, multiplicando por el valor de las acciones. El que más pasta tenga será el ganador. Hay que tener en cuenta que este juego que hay dos conceptos o eh, un concepto que hay que saber diferenciar. Por un lado, tendremos el dinero del jugador, y por otro lado, tendremos el dinero de las compañías o compañías que tengamos. El dinero del jugador no se puede mezclar con el dinero de las compañías, que es un error bastante típico en los novatos de 18xx, en el cual me incluyo. En la fase 1 y la fase 2 vamos a utilizar con el dinero de, eh, del, de lo que sería el, el jugador. Es decir, a la hora de realizar la fase de bolsa y la fase de, eh, de eh, construcción. En la fase de operaciones y fase de acciones vamos a hacer, utilizar el dinero de la compañía. Y cada compañía tendrá su propio dinero. Es decir, tampoco podemos mezclar ni los habilidades de, los, de las compañías ni el dinero de, los, de las compañías. Es decir, la fase de operaciones y fase de acciones, eh, las compañías, fase de... de bolsa y false de construcción del jugador. Y lo último que nos queda hacer es escoger una compañía inicial. Se determina el jugador inicial. Y, y al último jugador se le va a dar el marcador de jugador de trato prioritario, que es este. Pues ese jugador va a colocar su marcador, eh, su socio, uno de sus socios, el número uno, el que está a su derecha, o mejor dicho, a su izquierda, va a colocar su marcador número 2, el 3. Y el último, es decir, que si el jugador inicial por orden de turno, sería el cuarto. Pues eso van a escoger. Eh, por ese orden inverso, por orden de orden eh, prioritario, va a escoger una de las compañías. para eso tener en cuenta las características de cada compañía, el tipo de edificio que tenga, las estructuras que tenga y una vez decidido la pone delante suya y tendrá que comprar tres acciones, es decir, tres acciones para ser el director. Para ello determinará el valor de las compañías, en este caso es la BBC que aquí y le pone un valor de 40. 40 por 3 son 120, que te paga su dinero al banco, al fondo al banco de la reserva general, para ganar tres acciones de la compañía. Es decir, pagaría 120 y ganaría el certificado de director, este que tiene aquí, pagando esos 30. Y lo pondría en la zona correspondiente del, del jugador. Aquí tendríamos el jugador y aquí tendríamos el dinero y las. Eh, y digamos lo que sería el dinero que pagó el jugador y aquí teníamos las compañías restantes. También hay que tener en cuenta que hay que colocar... Los marcadores de automatización en los espacios correspondientes: aquí, aquí, aquí y aquí. Decir, en todos sus hexágonos, según la compañía, tendremos que colocar esos marcadores. El siguiente juego acogerá la, 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 la que le corresponde, así sucesivamente. Y por último, nos queda más colocar el marcador de, eh, de atractivo. Este, esta de compañía tiene un marcador atractivo 1. Pues colocaríamos el marcador atractivo en la zona correspondiente, en el 1. Y con esto ya acabaríamos la fase inicial y pasaríamos a la primera fase, que es la fase de bolsa. Así que vamos a ver en la fase de bolsa. Se hace por orden de turno, empezando por el juego que tiene la ficha de prioritario hasta el último. Y son turnos alternativos en los que podemos hacer una acción, dos acciones de forma seguida y por orden o declinar. La acción que podemos hacer: podemos vender acciones. También podemos, en vez de vender acciones, comprar una acción o un certificado. O bien, podemos vender acciones y comprar un certificado. Y la tercera posibilidad es declinar. Esto es más o menos una mecánica parecida al terraform y más, en la que yo, por ejemplo, puedo eh, comprar una acción, el siguiente que está ahí, vende y compra una acción, el tercero que está ahí, declina. Declinar implica que no vas a quedar fuera de la partida, sino que vas a hacer un esperar y ver, eh, y a ver qué pasa las circunstancias, y puedes reenganchar en el siguiente turno, dentro de la misma fase y en la misma década, para eh, poder eh, decir si quiere comprar, vender, comprar y eh, vender y comprar, o volver a seguir a declinar. Imaginemos que vuelva a tocar Bambi. Pues yo declino, el que está enfrente, declina, y el que está aquí, si declina, se acabaría la fase, si no puede comprar o hacer una de las acciones correspondientes. Si todos los jugadores declinan, pasaríamos a la siguiente fase, que es la fase de construcción. Y el jugador que estuviera a la izquierda después del de que haya realizado una acción de, de bolsa va a recibir la fecha de trato prioritario. Es decir, va a ser el nuevo jugador inicial. Si quiero vender, puedo, puedo vender todas las acciones o parte de las secciones que tenga mi zona de juego. Una, dos, tres y se la vendamos al banco. Imaginemos que yo quiero vender estas dos acciones verdes, es del Anglo American, esta que tenemos aquí. Podemos recibir pastas según el valor de cada acción. En este caso son 160 por dos, ganaría 320 dólares. Esos 320 dólares los cogería de la reserva del banco y los colocaría en la reserva personal del jugador. Por cada acción que venda, vamos a disminuir uno en el, el, valor, del, el valor de bolsa de esa de esa compañía. Tenemos que tener en cuenta que en el modo básico... las eh, Directores. Los certificados de director. No se puede vender. Desde que naces. Hasta que quedes una compañía. Hasta que acabe el juego. Vas a tener siempre la misma compañía. Pero en el modo avanzado. En el momento que un juego... Tenga... Eh, más del 30%. O lo acabas de vender acciones. O comprar acciones. Mejor dicho. Y... Eh, tenga... Eh, más del 30% se cabe, hay una transferencia de, eh, de compañías en ese momento el jugador que te ha comprado más del 30% te va a devolver el 30% de sus eh, de su, va a cambiarte el 30% de sus eh, acciones bien te puede dar una preferente y una común o tres comunes y tú le vas a pasar la de certificado de director y todo todo lo que tenga en su ficha de o en su estatuto al jugador siendo el dueño, eso incluye el dinero, incluye todos los jugadores que tengas aquí, los trabajadores, todo es decir, vas un, un traspaso de compañías a otro jugador. Eso con respecto a la venta. Si compramos, podemos comprar un certificado. Podemos comprarlo a otra compañía, podemos comprarlo a una misma compañía o incluso podemos comprarlo al banco, pagando el coste correspondiente aquí. Tenemos que tener en cuenta que si en una, una venta hemos hecho una venta, por ejemplo, de una determinada compañía, no podemos eh, eh, comprar de la misma compañía hasta la siguiente década. Es decir, si yo vendo estas dos, no podría comprar de la compra del mismo juego, no podría comprar de la Angloamérica. Si compramos un certificado de, de preferente, tenemos que pagar el doble aquí no se consta tanto no consiste tanto en comprar acciones sino comprar certificados acuérda que si tenemos el certificado un jugador tiene el certificado de director no puede comprar también el certificado de preferentes y el máximo de acciones que puede tener un jugador es de un 60% Así solo puedes tener un acciones que pueden ser como mínimo tres certificados y como máximo cinco certificados más uno de los demás o serían 4 más uno En la aparición de la partida, en la, en la primera década, vamos a recibir tres losetas con un puntito. Cuando lleguemos a la década 2 y década 3, vamos a recibir dos eh, losetas con dos puntitos. Y en la década 4 y 5, vamos a recibir eh, dos losetas con tres puntitos. La mecánica es sencilla. Cada jugador va a tener tres losetas por década. Se las mirará. De las cuales una se la va a quedar para la siguiente década. Otra la va a jubilar y otra la va a poner cara abajo en el color del jugador que corresponda en la década que estamos imaginemos que es el jugador azul en la época 2 todos los jugadores colocan sus losetas correspondientes según el jugador y una vez que acabemos y estén todos colocadas se le daría la vuelta y estos son nuevos espacios de acción y ya por rematar, miraremos cuántos números de trabajadores hay en la parte inferior derecha, en este caso son 7, y esos 7 trabajadores los añadiremos en los espacios de mercado laboral, en el, empezando por el más caro a ir rellenando. En este caso son 7, empezaremos por los de 30 y pues acabaremos por los de 20, casi rellenando cumplida, eh, co completando el mercado laboral lleno de trabajadores. Y esos edificios que hemos construido se convierten en la tercera fase, en la que vamos a explicar, en la fase de acciones, en espacios de acción. Ahí colocaremos nuestros socios en nombre de nuestras eh, compañías. Al principio de la partida tendremos solo dos socios y pues a lo largo de la partida podemos conseguir hasta un máximo de cinco socios. Esos socios los iremos colocando en los espacios de acciones. Que todos son bloqueantes, es decir, si yo me coloco ahí ya puede colocarse, menos en aquellos que ponen infinito que para los jugadores pueden colocarse en el mismo espacio de acción y realizar la acción correspondiente. Y tienen que hacerla de forma completa. Porque como dijimos, solo tenemos dos socios al principio de la partida, de forma inmediata ganaremos un tercer socio en la tercera década y los otros dos los podemos conseguir o bien cuando lleguemos a 9 de atractivo, como ponemos aquí, conseguiremos un cuarto socio. O bien, o el siguiente socio, y otra forma de conseguir el socio es cuando, eh, siendo directores de una compañía, produzcamos una línea de fábricas. En el momento que produzcamos en las tres fábricas, o las dos fábricas, o una fábrica que tengamos, ganaremos el siguiente socio. Estos socios van a, van a trabajar o van a funcionar en nombre de una compañía en la que seas director. Imaginemos la situación: que yo tengo esta compañía, estas dos compañías en la que soy director. La Buswick y la Firebank, y otra que tengo una acción. Pues estos socios pueden actuar o bien los dos en nombre de esta, de esta eh, compañía, o los dos en nombre de esta compañía, uno, siempre a, a nuestro capricho. El dinero que se paga se va a pagar de las compañías que tengas, nunca va a ser pagar del dinero de tu tesorería. Y yo, si realizo una acción con esta compañía marrón, no puedo pagar con la, el dinero de la compañía. Decir, tendré que pagar con el dinero de la compañía marrón. Y según donde nos pagamos, tenemos que pagar a una persona o al banco según el tipo de icono. Por ejemplo, si tenemos este icono que tenemos aquí, este que tenemos aquí arriba, eso quiere decir que eh, la compañía que ejecuta este espacio de acción tiene que pagarle al propietario de este edificio. En este caso sería el juego rojo. Fijáis que está en la zona roja, pues pagaría al juego rojo la cantidad correspondiente. Si tenemos esto, este que está aquí, eso quiere decir que el banco es el encargado de pagar al propietario de este edificio. Este que está aquí quiere decir que la compañía paga al banco. Este de aquí quiere decir que es la compañía la que paga a los eh, inversores. Y el último icono que podemos ver es este que tenemos aquí. No sé si se verá en la que la eh, compañía o el banco, mejor dicho, este que tenemos aquí paga a la compañía. Si es eh, del, como dijimos, si es dinero de la compañía, la cogemos de la compañía propia que hemos ejecutado la acción con el socio. O bien, si es del banco lo cogeremos del banco y se lo pagaremos a la compañía correspondiente. Pero siempre dinero de la compañía, nunca dinero del personal del jugador. El primer espacio que vamos a ver es el de contratar trabajadores. Es un espacio público. Se pueden poner todos los jugadores. Ya ves que pone el signo de infinito. en la que nos permite el socio que sea nuestro y trabajar en nombre de una compañía, comprar la cantidad de trabajadores que quiera pagando su coste. El coste viene indicado en la parte superior. Es decir, si yo compro estos dos, pagaría 60 dólares y los llevaría a mis fábricas. Si no hubiera ningún trabajador, podemos seguir colocándonos ahí, pero pagaríamos por cada trabajador 50 dólares. Si decidimos colocarnos aquí en publicidad y nuevo orden de turno, simplemente bajaremos uno en el registro de atractivo. Si hay un bonificador a la hora de bajarnos, podemos optar a eh, cogerlo o no cogerlo. Y si no lo cogemos, ganaríamos 25 dólares en cambio. Y si eh, decidimos, y si queremos de forma atractiva, cogemos el marcador de orden de turno y lo ponemos en el número 1, desplazando todo su espacio hacia la derecha. El manager, si colocamos ahí... Mejor dicho, si colocamos ahí, pagando 60 dólares, cogeríamos un manager y lo colocaríamos en la parte superior de una fábrica que estuviera en funcionamiento. Cuando produzcamos con esa fábrica, vamos a recibir el beneficio determinado. Como dijimos, pagando 60 dólares. Si en vez de ponernos ahí, nos colocamos en el de trabajador, que también puede ser, podemos colocar el trabajador en el primer espacio, mejor dicho, vendedor, en el primer espacio disponible del mercado de ventas, aquí. Si estuviera ocupado, pondríamos aquí y cuando vendamos algún bien vamos a venderlo por el precio indicado por el nuevo vendedor. En este caso, en vez de ser de 30, si lo aquí, sería de 40. Si vamos a hacernos y colocarnos aquí, sería, eh, digamos, el, la forma de conseguir aumentarnos o de coger una ficha de atractivo. Sería la forma de realizar una inversión de capital. Pagaríamos el coste de una de estas flosetas de eh, activos de bien, o activos de capital mejor dicho, y la cogeríamos y ejecutaríamos el, el resultado. De forma inmediata, cogeríamos y afectaríamos el resultado. La única diferencia es que algunos eh, fábricas no tienen espacio para colocarlos. Por ejemplo, este no tiene espacio. Y esta sí tiene espacio. Entonces, eh, para que este efecto sea de forma permanente, como pone cada ronda, tendremos que tener espacio para ejecutarlo. Si no, tendremos que recibir a cambio 25 dólares. En cambio, en la parte inferior derecha. Viene un efecto, el efecto digamos inmediato. Este sería el efecto, la parte de arriba, el efecto de que sea a, a, largo, a largo plazo, es decir, cada ronda y que tenemos que tener espacio. Este es el efecto inmediato. En este caso suele ser una automatización. Cogemos una ficha de las que tengamos de automatización y lo sustituimos por uno de nuestros trabajadores. Imaginemos que estuviera esto así: pues eh, este lo sustituye. Este trabajador, bien lo vamos a reservar lo colocamos en un espacio disponible de nuestra fábrica. Si fuera en vez de ese, fuera un trabajador, este que tenemos aquí lo que nos permite, de forma gratuita, coger un trabajador de la Reserva General, no del mercado laboral, y colocarlo en un espacio de nuestras fábricas. Si no tuviéramos, o digamos, tuviéramos esto ocupado por una ficha y cogemos otra ficha de, de activos de capital, podemos sustituirla y ponerla nueva, aparte de ejecutar el efecto inmediato, que sería la parte de abajo, que solo lo ejecutamos una vez. Si queremos, si no, serían 25 dólares. Tenemos cada ronda, pues estos beneficios de ronda tras ronda. Es decir, son efectos a largo plazo, pero tenemos que tener espacio. Y como dijimos, podemos sustituir uno por otro. Otra de las acciones que podemos realizar es la acción de eh, realizar una inversión de capital. Aquí tenemos que tener 100 dólares en nuestro capital. Los pagaríamos al banco y cada acción que tenga un jugador de, ese, de esa compañía recibirá 10 dólares. Una vez que reciban 10 dólares, la compañía mirará las acciones restantes y el banco le pagará por cada acción que tenga otros 10 dólares. Y pues miraremos el estado de la, de la compañía. Si la compañía tiene un estado de bolsa de 50 o menos, subirá dos espacios en el marcador de activos de la bolsa o del registro de bolsa. Si estuviera en el 100 o menos, eh, subiría uno y si estuviera más de 100 no subiría nada. Y la última que nos queda ver son las recaudaciones. Esta está activa la primera, segunda ronda, esta sería la tercera y cuarta, esta sería la quinta, es decir, esta sería una, de la una a la quinta, de la 3, cuatro y cinco, esta sería la quinta. Simplemente escogemos, eh, nos colocamos ahí y el banco nos va a dar pasta. Es decir, estamos un poquito justillos y eh, hacemos una recaudación, exprimimos un poquito el banco y nos va a dar una cantidad de dinero. Es decir, es como en cualquier tipo de juegos en las que vas a pedir dinero, en lo que te, te colocas y te dan pasta. Pues eso, simplemente eso. Y la última fase que nos queda por ver es la fase de operaciones que se divide en distintas partes. La primera parte es la de orden de turno. Una vez terminado el orden de turno, pasaríamos a la, si es en el modo avanzado, a un, si, y si es menester, a una recaudación urgente de fondos. Después compraríamos recursos en el mercado. Esos mercados los vamos a producir. Después de producirlos, vamos a distribuirlos en las rosetas de banda. Se pagarán dividendos. Ajustaremos el valor de bolsa. Y por último, será un final de turno de compañía. ¿Cómo funciona? Pues lo primero es determinar quién va primero en orden de operaciones. Porque este orden va a ser eh, el primera, la, la primera compañía que esté en el atractivo. O es sea, la primera que opere. Después, la segunda. Es decir, hace todas las acciones que acabamos de nombrar. Le tocaría después pues, a la siguiente. Hace todas las acciones que tiene en un Es decir, cada juego va a mirar quién es el director de esa compañía ya va a ejecutar esas dos acciones, después las siguientes sí, y sucesivamente. Si hay una ficha encima de la otra, la que está en la parte superior, es la que eh, va a operar primero. Si al movernos un atractivo, coincidimos con un espacio de otro, pues la que se va a poner arriba y como dijimos, tiene preferencia. Y solo en la fase de operaciones y como medida urgente y solo en el modo avanzado, eh, la compañía, si se ve apurada, puede vender eh, acciones al mercado eh, del banco, es decir, vendérselas al banco ganando la cantidad correspondiente por acción. En este caso es la compañía angloamericana que hace una venta urgente de fondos y vende dos acciones a 20, el 20%, serían 380 dólares que ganaría. Por cada acción que ha vendido, bajaremos uno en el registro de la bolsa. Aparte, como castigo de, la, de esta realización o de este proceso, el mercado de Chicago le baja otro de forma automática. Y para que las fábricas funcionen necesitamos que eh, esos eh, recursos estén en nuestras fábricas. Tenemos este mercado y aquí va indicando los precios de coste por cada recurso que queramos comprar. Por ejemplo, si yo compro estos tres, pagaría 30 dólares. Y estos recursos que compramos poner en la zona de eh, tesorería de nuestra eh, compañía. Podemos comprar lo que nos dé la gana y también tenemos la opción de que si tenemos... Eh, eh, algún tipo de recurso necesario, podemos ir al mercado de eh, High Market y cambiar dos recursos iguales por uno a nuestra elección, las veces que queramos y las, las, las veces que nos haga falta. Si os fijáis que aquí una X, eso quiere decir que este, este parte del mercado no está disponible, digamos como una forma de, de pronóstico para futuras décadas. Estos eh, recursos que hemos obtenido podemos ya colocarlos directamente en las fábricas o esperar décadas posteriores para hacer su ubicación. Llegaríamos a la producción en la que vamos a convertir estos recursos en bruto en bienes. Es un proceso que se hace una vez por década y va de la fábrica que está a la izquierda a la fábrica a la derecha. En este es el caso, siguen dos fábricas, a otras que solo tienen una, y por ejemplo, esta tendría tres fábricas. Para ello, tendremos que tener los recursos que nos piden. Después, tendremos que tener o bien trabajadores en el espacio, o bien máquinas, o una combinación de las dos. Y después, eh, que eh, la fábrica que está a la izquierda produzca en esa ronda para que produzca la de la derecha. Es decir, si. Tengamos los recursos de la segunda fábrica, tenemos los trabajadores o las máquinas, pero no tenemos que en esa fábrica que está izquierda no produce, no podemos producir la segunda fábrica si no produce la primera en esa década. Pues si se cumplen todos los requisitos, esto lo devolvemos y esto los convertimos en los bienes que nos viene marcado aquí. En este caso sería dos de estos y tres de estos. Y pues también miraríamos si tuviéramos algún tipo de gerente el beneficio que nos da por producir en esa fábrica. Tenemos que dar en cuenta que si en vez de utilizar el trabajador si utilizamos una máquina y vemos que hay un icono de bien, es decir, ese icono va a decir que provoca, quiere decir que a la hora de fabricar o producir vamos a producir un bien más, igual que esta. Si sustituimos por ella, en vez de recibir tres, recibiremos cuatro. Y también tenemos la opción de optar a no producir bienes, pero eso lo que va a, es, va a bajar el valor o de devaluar el valor de las acciones de esa empresa. Y ahora lo que nos toca es estos bienes distribuirlos por el mercado del Medio Oeste. Iremos colocando, si queremos, en la columna correspondiente al tipo de mercado que es, que sería cárnico, tenemos lo que es el grano, tendremos lo que sería la costura o las telas, aquí tendremos la industria cárnica y aquí tendremos el calzado. Pues este es de industria eh, cárnica, pues lo venderemos en la zona de la, la fila correspondiente. Podemos colocar todos los que queramos, alguno, ninguno a nuestro capricho, en las distintas setas de demanda donde hay espacio. Los espacios son estos eh, eh, octógonos de color oscuro. Pues iremos colocando y cada bien que vayamos vendiendo, vamos a ver el precio que vendemos. En este caso sería 30 más 10 del, del trabajador son 40 por cada bien que vendamos. El caso sería 40, 80, 120, 160, 200 y 240. Eso ya sí, la venta. No vamos a recibir el dinero de forma inmediata, tenemos que tenerlo mentalmente. Aparte, por cada roseta que completemos, que esté más a la derecha, ganaremos 50 dólares, por la que esté en el medio ganaremos eh, eh, 20 dólares y la que esté a la izquierda, si la completamos, no ganaremos nada. Entonces sería 240 más 50, 290, 310. Y eso es lo que hemos vendido o ha vendido la compañía angloamericana de provisiones. Y llegaríamos a la segunda parte, que es, eh, tenemos dos opciones con esa cantidad de, de dinero. O bien repartir dividendos, o bien retener esos eh, dividendos. Es decir, o repartir, dárselos a los eh, inversores, o eh, quedártelos. En el caso de que no completaras alguna de las etapas es decir, que no hayas negado, no has, has vendido nada, pues lógicamente tendrás que retener. Pues, eh, si decidimos repartir dividendos, pues esa cantidad que hemos vendido, esos 310 en este caso, lo dividimos entre 10, que son las acciones que hay. Sería pues 31 euros, o 31 eh, eh, dólares por acción. Y dice, pues la compañía agroamericana divide eh, digamos, reparte dividendos a 31 eh, dólares. Pues cada jugador que tenga, o cada compañía que tenga una acción de. o jugador, mejor dicho, que tenga una acción de esa compañía, ganará 31 dólares. Y si se va destruyendo. Si son del banco, pues el banco se, auto, se autopaga el mismo. Y el resto de compañías o de acciones que, no, que estén dentro de la propia compañía, pues lo recibiría la propia compañía y los dejaría el dinero en la, en la compañía. Si es del propio jugador, el jugador, si es de la compañía, la compañía, si es del banco, se queda el propio banco con ellas. Y eso sería repartir dividendos. Ya veremos las consecuencias que tiene en el mercado laboral. Y si decidimos retener, decidimos, la compañía agroamericana decide retener los 310 eh, dólares, pues cogeríamos los 310 dólares y lo pondríamos en la tesorería de la compañía. Y como dijimos, si no damos vendido en ningún caso, retener cero eh, por cero sería, es el resultado, cero dólares. Pues si no damos vendido, pues retendremos cero dólares y seríamos un fiasco total. Y una vez eh, hechos sus dividendos o retenciones, tendremos que ajustar el valor de la compañía en el mercado de la bolsa, en el registro de la bolsa. Si al menos hemos eh, repartido dividendos y la cantidad que hemos repartido es el valor de la bolsa, subiremos 1 en el valor del registro de la bolsa. Si es el doble del valor de la bolsa, subiremos 2 espacios. Y si es el triple, estamos en 60 o menos, subiremos hasta 3 espacios. En este caso, imaginemos que hemos vendido 310 y estamos en 60, pues subiremos el valor de la compañía 3 espacios. Si hemos retenido y no hemos eh, hecho ningún tipo de reparto de dividendos, pues bajaremos un espacio en el valor de la, de la bolsa de mercado. Una vez que la compañía acabe su proceso, miramos si queda algún espacio del mercado en, eh, vacío, sin ningún tipo de eh, producto de, en bruto. Pues Desplazamos eh, un espacio hacia ese espacio correspondiente, lo de la X colocamos en la que corresponde, en el de 30, y todo lo que hay del mercado de Heimar se pone en la X. Y pues rellenaremos el mercado de Haymarket según la, época, en la década que estamos. Si es en la primera década 3, segunda 4, siguiente 4, 5 y 6. Y le tocará a la siguiente eh, a compañía por orden de atractivo realizar su fase de operaciones. Y la última fase, la fase de limpieza. Lo que hay que hacer es retirar aquellas losetas de demanda que estén completadas. Una vez retiradas, desplazamos hacia la derecha las eh, líneas de distintas de producción. Y rellenamos con la siete de banda que nos quedan los espacios disponibles, siempre de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Una vez eh, eh, rellenos, eh, pasaríamos la siguiente eh, década. Tenemos que tener en cuenta que estas losetas de demanda se van a acabar a lo largo de la partida. Sí y tenemos que saber si estamos en modo básico o en modo avanzado. Si estamos en modo básico, lo que tenemos que tener en cuenta es que si al final de, de cada década, si estas losetas de la última fila, están totalmente completadas, no se retiran porque ya no nos quedan más losetas. Pues no se retirarían, sacamos los bienes que estén completados en aquellas, la, mejor dicho, las losetas que estén completadas, sacaremos los bienes y dejaremos las losetas tal como están. En cambio, el modo avanzado, en el momento de que eh, ya no queden losetas de demanda, si hay alguna loseta en la última fila completada, lo que vamos a hacer es retirar los bienes y retirar las losetas y ya no se repondrán. Se pondría esto para aquí, ya no se repondrían, y digamos que el clac bursátil puede llegar en cualquier momento, y eso es lo que tendremos que tener en cuenta. Al final de la partida, cuando se acabe la fase de operaciones de la quinta década, pues habrá que haber un recuento de pasta. Para eso, tenemos en cuenta la pasta que tenemos ya en nuestra tesorería, más. La venta de acciones que tengamos al precio actual de las acciones no se ajusta el mercado valorado, se va a dejar tal como está. Y después miraremos aquellos objetivos que hemos cumplimentado. Por cada objetivo completo son 200 dólares. Se hace un sumatorio de dinero y que el jugador que tenga más pasta será el ganador. En caso de empate, se mirará que el jugador que tenga más objetivos cumplidos. Y si todos los empatados siguen con el mismo número de objetivos, pues se comparte la victoria. Este ha sido el sitio de Big Shoulders. Estamos con un juego de, de reglas de 40 hojas, a mí cuando me lo mandaron, me mandaron un formato en PDF de 31, todo muy comprimido, sin ejemplos, sin gráficos, sin explicación, porque todavía estaba en la quinta versión, faltaba la sexta versión, que era la versión definitiva de, de las reglas definitivas, pero eh, la que me, me llegaron estaba muy explicado, faltaban esos detallitos de, de cómo eran las últimas rosetas, cómo era la, el, algún tipo de ejemplo, para entenderlo perfectamente, pero lo que me dio eh, era de sobra para entenderlo. El producto era de muy buena calidad. <coughs> casi parecido a muchos juegos definitivos. Y el producto eh, final que veréis en el kit está te ha quedado ni que el lado Los trabajadores son un poquito más pequeños, los socios son tipo Monopoly. El diseño tablero es para que entre todos ya no colocamos nada al lado del tablero, es todo para colocarlo dentro. Las losetas han sido mejoradas, sin contar los stress goals que ya veremos que funcionarán muy bien. Y sabiendo que es un económico y como tal eh, no son espléndidos ahora de parafernalia, y es un juego que andará sobre 79 dólares más 16 de envíos. Carito. Pero habrá precio por comprar dos o precio por comprar conjunta de 5. Eso echáis un vistazo en el vídeo en el KICE Start y miraréis cómo funciona. Como todos los juegos económicos, suelen ser caros. Y arte estamos ante un 18XX económico eruduro con una... Esencia vital de Chicago, ese finales de 19 está reflejado ya sea en el tablero como en las acciones o como en las compañías, esos compañeros de estatuto que están todos muy bien plasmados. Y Emilia ha realizado una iconografía clavada y destaca sobre todo por esa eh, portada que a algunos les parecerá horrible, pero a mí me encanta, es, eh, que es encuentra por el ojo derecho. Estamos ante un euro duro económico con ramalazos 18XX, especulación de materias primas, colocación de los setas, colocación de trabajadores, poderes variables y está pensada en la reconstrucción después del gran incendio de Chicago de finales del 19. Mucho y poco puedo decir de este juego. Empecemos por lo básico, yo soy bastante reacio a hacer eh, juegos que me envían, yo más no los quiero, pero este eh, me entró por el Ojo Derecho ya lo quería yo antes de... De que me lo mandaran, estaba muy proclive. Voy a entrar de, de cabeza al kit de starter, pero eh, una de las frases que me gustó Raymond, de Raymond es: Yo siempre digo que alguien que me manda y para que se escape es que lo voy a poner a caldo si no me gusta. Y eh, este dijo: Puedes ponerlo a caldo, no tienes problema, si no te gusta lo, lo machacas, pero si un juego es bueno no corre peligro. Y eso ya me animó a aceptar el, el desafío. Eh, es un juego de 40 hojas de, que se explican en 25 minutos. Son muchas hojas porque son detallitos que vamos explicando, que todo se, eh, se llena. Y a eh, lo mejor dos hojas se puede resumir en 10 palabras o 15 palabras, es decir, tampoco es tan, tan complicado. Son muchos detalles que hay que tener en cuenta, pero eh, no son mecánicas difíciles. Para empe eh, empezar una partida, yo os aconsejo que me juguéis una década, y después de jugar una década, empecéis a jugar en serio. Eh, no sé qué tipo de dureza sacarán en la BGG. Quizás lo pongan duro porque tiene muchas acciones, muchas cositas que hay que tener en cuenta, sobre todo por el cálculo. Que echaremos muchos de nosotros al cálculo a la calculadora para realizar algún tipo de división y multiplicación por según las, el número de acciones. Pero no es tan fiero como parece. Es al alcance de todos que quieren empezar con un, un euro económico. Tenemos un juego de 2 a 4 jugadores eh, que escala bien, está preparado para eh, que sea el mayor rendimiento a 4. A 2 funciona, a 3 funciona mejor y a 4 es el mejor. Eh, ahí están todas las compañías que van a poder de comprar y el control será más difícil. Tenemos dos modos en el juego, el módulo de aprendizaje, que se debería jugar en aquellos que sean noveles si quieren empezar con un... Siendo menos agresivos en el juego económico, y pues tenemos el modo avanzado que es el que deberíamos jugar una vez que jugamos la primera partida, o que ya directamente vamos a él, que es el de las compañías, el que puedes comprar las compañías a otros, en la que el director puede variar de una a otra y hacer de las tuyas, donde la mala leche y la competitividad aumentará. La rejueliversidad está súper garantizada por la velocidad de demanda y sobre todo en los edificios diferentes que colocaremos en los diferentes lugares de nuestra zona de juego. Eh, os voy a explicar mi experiencia en la primera partida que jugamos a este sitio de Bill Shoulders. Eh, éramos eh, tres, eh, éramos novatos en económicos, estábamos muy cansados, siempre jugamos muy tarde, eran ya casi las once y media y eh, además no era el público para un económico. Y después de 180 minutos, quizás un poquito más, estábamos despertísimos, casi daba la sensación de que queríamos levantarnos encima de la mesa y mirar cómo funcionaba, el, cómo iba el juego y cómo, quién era el ganador. Eh, ya quedamos para otra y estábamos buscando un sitio, un, un espacio de tiempo posiblemente el viernes, que nos dé cuatro horitas para comenzar la sesión y el City tiene tema tiene un Oscar mayo con, con tu compañía empezando, creando salchichas, esperando crecer y comprar bicicletas de la Swing para eh, seguir aumentando el poder en Chicago, si dices que se dice que es una mezcla entre el Arroy y un 1845, un 18XX y tiene un poco de adaptado, tiene el atractivo, que es escala de atractivo que tenemos a la izquierda del tablero, que vamos a ir aumentando digamos como son poderes que te va a dar, que es Parecido a la otra, pero la red era diferente. Aquí es el atractivo iba un lo que ibas vendiendo y tiene la ventaja de que alguno es el primero en orden de operaciones y el otro es el primero en vender. Las fábricas, eh, más o menos lo mismo. Las fábricas en línea, los trabajadores que vas contratando. Aquí que no hay pago por trabajadores. Los bonos, eh, bonificadores que hay en la red también lo tenemos aquí. Y eh, la eh, forma de tratar las acciones que tenemos de especular o de eh, hacer retenciones o dividendos, pues es más de los 18. XX, pero aquí cada uno tiene su propia idiosincrasia. Es más euro que económico, tiene aspectos de colocación de trabajadores, el uso de los atractivos, de los bonificadores, que impera más que el trato económico y la venta de acciones. La compra o reparto, como dijimos, de retención de dividendos destacar esa fase 2 donde nosotros colocamos nuestros edificios y una vez que le demos la vuelta esos edificios se convierten en espacio de acción ahí podemos comer un poquito las orejas de los demás jugadores para que siempre nos van a dar beneficio a nosotros y eh, es el momento de saber eh, con qué socio vamos a trabajar porque podemos tener varias empresas dos o tres compañías en las que somos directores y la que podemos trabajar con esos socios y saber dónde nos vamos a colocar y para qué empresa vamos a trabajar es muy difícil dar el bien a todos pero es un apartado muy interesante del de juego eh, aparte, eh, con la integración o el modo avanzado la, el, Digamos que este aspecto es brutal Tiene un montón de estrategias a probar Y cada acción tiene que ser muy medida Todo todo con el objetivo de conseguir un éxito Podrás jugar, experimentar Y que te llevará a, a digamos, al suceso O digamos al éxito o al fracaso Y en esta parte tiene razón el señor Raymond Chandler Cuando un juego es bueno no hay nada que temer Incluso no hay espacio ni para el palmero Eso lo añado yo pues esta es la calúdica donde la verdad de los juegos.